piso. Van a ver algo súper chido. Bye. Hoy nos encontramos aquí en el Paraíso. El Paraíso se encuentra a 3 horas de Guadalajara. Nosotros hicimos 4 horas de Lagos de Moreno aquí y pues hoy les estamos mostrando este bonito lugar para que vengan. Algo característico de aquí del Paraíso son sus ramadas, donde puedes venir a comer y puedes traer tu propia bebida. Pues te la pasas muy a gusto, es una playa muy tranquila. Si te interesa lo mejor del turismo en México, hay muchas playas que podemos recomendarte, pero pocas igualan en la proyección exótica que tiene Playa El Paraíso aquí en las costas de Colima. Cada vez que se acerca un periodo de asueto, se tiene la inquietud de aprovecharlo para conocer lugares nuevos, disfrutar de paisajes que nunca se habían anticipado descubrir. Una magnífica alternativa que puedes tener es vivir la experiencia en El Paraíso, santuario costero del Pacífico mexicano. Colima nos ofrece en este pequeño rincón de sus litorales y auténtico paraíso para la práctica del surf y otros deportes acuáticos. Otro distintivo de Paraíso se relaciona con su arena de oscura tonalidad, característica que se debe a los materiales volcánicos que lleva consigo la corriente del río Armería. Por toda la extensión de Playa Paraíso puedes hallar varias enramadas en donde puedes venir a pasar un día inolvidable. Esperamos que te guste este recorrido y este video, y sobre todo que toda esta información te sea de utilidad. Y si te gusta el video, por favor compártelo, suscríbete para que sigamos creciendo y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Los queremos! ¿Cómo se llama, jefe? Camarones grateados. ¿Y el otro? Estoy viendo. Sí. ¿Ese filete que trae para adentro? Pulpo, camarón, queso, piña. Pulpo, camarón, queso y piña. Eso voy a pedir ahorita. El otro día que vine, ya cuando me iba, vi ese. Aquí es la cocina de Memo. Aquí en El Paraíso. Mira, hasta se salió así, güey, anda vivo, ¿no? No, no se puede quemar. ¿Y eso qué es? Esta es la mantequilla que lleva con ajo. ¿Qué lleva qué? Mantequilla con ajo. ¿Mantequilla con ajo? Para tener el sabor. Ándale. Ese jarro ya cuesta una lana, ¿no? Es la receta secreta de aquí del... El chef. Eso para dejar el sabor. A huevo. Ánimo. Los compas ya andan bien pedos. Vale, pinches. Un saludo para acá, para los de Lagos de Moreno. Para los que nos llevó en el Facebook. En el Facebook. Sí. Ya anda bien borracho, compa. Ya no va a pistear. Es lo que le dije. Que no me diera. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene?
con el Diego aquel día. Aquel día que nos dieron pedos. Hijo de... No más, chingado. ¿Qué tiene? Hoy una de Ramón, de la que estaba saliendo ahí, casa de madera. Ánimo. Ahora nos tocó pistear con sus camaradas. Puro Sony Music. Para todos los del Lago Moreno. La cocina de con Memo. Esta es la, mira, pero no trabaja porque está en el Face. Es la única que no trabaja. Soy la jefa. Es la que promociona la página. De aquí que de con Memo. Aquí la mojarra de Memo. Aquí estamos en la isla. No, mira, dicen que es una isla, Dicen que es Playa Paraíso, pero es según un señor que le dicen el Fanta. Dice que es una isla. ¿Ahí qué está haciendo, oiga? Para tacos de asada para comer. ¿Ustedes? Sí. Uno ceviche y otro cerveza. Sí, es lo más caro que hay aquí, La carne. ¿Y aquí el compa qué está haciendo? El filete relleno. A ver, ¿qué va a hacer? Ahí está el filete, mira. ¿Ese está empanizado con qué? No está empanizado. Está aderezado. Aderezado. Aderezado o marinado. ¿Y está marinado con qué? ¿Mantequilla? Este no. Marinado con mayonesa. Ah, mayonesa. No quieren decir cuáles condimentos. La receta de la casa. La receta de aquí en la casa de la mojarra. Restaurante La Mojarra, acuérdense. Aquí se ve. Sí. Que se venga toda la raza de allá, de Jalisco. Aquí le están metiendo quesito del chido. Queso asadero. Ese está ordeñado con... Camarón, con vacas contentas. Es queso asadero y se le pone ahí camarón.
Esto es lo que me voy a echar ahorita. Nada más, chéquele. Eso es lo que me va a quebrar ahorita. ¿Y esa carne asada cuándo la hicieron? Ahorita en la mañana. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Aquí en el asador? Antes de que llegara. En el asador. ¿En serio? Sí, no olía, que... No olía, porque yo sí detecto la carne asada, Ah, la hicimos ayer. Ah, ahí está. Porque sí, yo traigo una nariz. Que nomás huele a carne asada y órale. Mira, le echó camarones abajo. Camarones cocidos. Y le echó ensalada en medio y le echó más camarones arriba. Joder, la chingada se me hace que no me lo va a acabar. Y luego le echó más queso. Sí, para camarlo. ¿Usted cómo se llama, compa? Mario. Aquí el compa Mario se está discutiendo aquí. ¿Y ese queso dónde lo trae? Este es de pico, más de cansado. No me diga que usted lo ordeña, ok. Lo ordeña y lo cuaja y. Y lo prepara. Y lo prepara y todo. Mira. No he visto ninguna vaca desde que entré de Ciudad de Man para acá, Ándele. Ahí está. Y ese filete de pescado. ¿De qué pescado es? Es brasa. Ah, filete brasa. Pero está marinado con mayonesa. ¿Y con qué? Polvos mágicos de aquí, de la mojarra. Que no quieren decir, ¿verdad? Y ahí está, listo para freír. Ándele, vámonos. Aquí le quitan todo el jugo y se va directamente. Y esos son plátanos. Ay, papá. Y aquí la carne asada que no nos invitaron. Porque ya están hartos de mariscos aquí. Mira, lo va a echar ahí. Y ahorita nos lo vamos a echar. Ándele. Esta es la receta secreta de aquí de Marisco La Mojarra. Marisco La Mojarra aquí en Playa Paraíso, que es un paraíso, Es un paraíso. Es un paraíso. Mira, la que está en el Face nomás. Ánimo, ordeñados de Occidente. Cierre pariente. Pescadito del señor, filete relleno. Hola, ¿cómo están? Miren cómo voy a hacer una dada.
En Playa El Paraíso encontrarás hoteles de accesible costo, habitaciones sencillas pero cómodas con lo indispensable para descansar y pasar una agradable noche. Estamos esencialmente ante un sitio perfecto para el descanso y los baños de sol, con un clima privilegiado durante casi todo el año. Mención aparte, amerita la cordialidad de quienes habitan en Armería, que se encuentra a 7 minutos aproximadamente, lugar donde también podrás encontrar hoteles para hospedarte. Playa El Paraíso te espera con los brazos abiertos. De aquí desde las playas de Hawái, Tequila Jalisciense. Saludos para la familia Mora desde las playas de Hawái.